hasiera horrek kanal honekin zero zua egiten, bai, kanal bat egiten joko egite hori, ez? Bai, kanala, kanalak ez du hola hain zaila ematen, baina gero behin entrenatu da gero ikusten duzu, ba, ez dela bat, kanal bat ere, erresa, ez? Trikimailu edo urre mugimendu beresi asko ditu eta oso erresa da ibilbetik ateratzea eta gaurko egunean ba hori zen helburua, ez? Batez ere jetxera solido bat egitea, ni eroso sentituko nintzen estrategia batekin eta nik uste dut hori helburua bete duala, finalerako pasa lortu dut eta ia san oso kontene gaurko lanekin. Ander, bi jetxera sendo, esan duzu, baina biak ere desberdin xamarrak, lehenengoan bai. Azkarrago aritu zara, baina akatsek denbora zertxo baite uztu dute. Bigarrengoan berriz, garbiago, pixka bat motelago, bai. Ez dakit aukerarik izan duzun ere pentsatzeko lehenengo denborarekin nahikoa bazen nuela finalerdikotarako txartel hori eskuratzeko edo? Bai, ez, inoiz ez da segurua, baina nik pentsatzen nuen lehenengo jetxera nahikoa izango zela, hala ere, bigarren jetxerako planteamendua ez da aldatu, ez, ba, genekien akats batzuk ere zuzendu zitezkela eta hortan zentratu gara. Egia da, denbora bigarren jetxiran ez dela hain ona izan, baina ate pare bat jotzea edo saiestea lortu dut eta nik uste dut azkenean azken emaitza hori bi segundoan jeiste hori beti dela positiboa, ez? Beti da positiboa hori, ez? Bigarrena lehenengo baino egitea eta egia esan, naiz eta lehenengo jetxiarekin nahikoa zen ba, finalitatea sailkatzea, ba, beti da ona ba, bigarren jetxia horrekin marka hobetzea eta egia esan oso konten gaurko lanekin. Bueno, fisikoki igual lehenengoan pixka tokerrago, lehenengo golpe, bero golpe hori ba, bortitzago delako eta bigarrenako ba, gorputza pixka bat oituago dagolako, eta, baina hala ere ez, azkenan bi jetxietan neburua ondo sumatu dut. Akatsak egon dira bai lehenengoan eta bai bigarrean, baina orokorrean jetxiera sendoak izan dira. Finalerdietarako pasea emango lidaketen abiak eta gira esan oso konten biekin. Ni badakitze maila duan eta gaurko egunak ere ez ditu gauzak aldatu, ez? Badakite ni hor nagola burrukan. Badakiten ere maila eman ezkero hor egongo naizela eta gaur naiz eta ezakit zazpigarren edo bai, ez zazpigarren egin dut. Ba, naiz eta gaur zazpigarren egin ni badakite egunak beti ezberdina direla eta bihar ikusiko egun hor nor egongo den bai finalean eta gero bai dominetako postuetan, ez? Eta egia esan nik uste dut aukera baitu dela eta hori izango helburua. Bueno, las bajadas la verdad que bastante bien, sí que ha habido pequeños errores, pero es normal. Los nerviosismos de romper el hielo pues se han notado, pero yo creo que al final he conseguido hacer dos bajadas bastante buenas. El objetivo de hoy simplemente es hacer una bajada a mi nivel sin arriesgar demasiado y sin... Bueno, básicamente bajadas sólidas que me permitiesen pasar a semifinales tranquilamente y creo que lo he conseguido y la verdad que muy contento con este comienzo de competición. Sí, el canal no parece muy difícil a primera vista, pero luego, habiendo entrenado ya unos días, pues te das cuenta que tiene muchos truquitos, es muy fácil cometer pequeños errores que te dejan fuera de toda competición y teníamos eso en mente y sabíamos que cualquier corte no iba a ser sencillo, ¿no? Por eso el hecho de hacer una bajada seria y conservadora, bajando al nivel, pues sabíamos que era muy importante y la verdad que contento con haberlo conseguido. Me imagino que contento por estar en la semifinal y ahora ya en ella, ¿cuál es el objetivo? ¿Pasar? Bueno, claro, a ver, ahora en semifinales evidentemente el objetivo es pasar a final, y en la final ya darlo todo, ¿no? Ya va a ser un corte ya mucho más difícil, ahora ya quedan solo los mejores, así que mañana nos pondrán el circuito de final, hay que analizarlo bien, determinar la estrategia, la mejor estrategia que queremos que hay que seguir y ya veremos mañana a ver qué pasa. Yo solo
No, sí que sabía que con el tiempo de la primera seguramente tenía el pase a la segunda, pero aún así hemos planteado la segunda como si fuera la primera, ¿no? Bueno, con la ventaja de haber tenido la referencia a la primera y sabía que tenía algún sitio donde mejorar. Sí que es verdad que el tiempo total no ha sido, bueno, el tiempo en bruto no ha sido mejor, pero la bajada en sí, bueno, ha sido un poco más sólida, ¿no? Menos toques y al final un tiempo total 2 segundos mejor, así que la verdad que contento con las dos, tanto con la primera como con la segunda, porque bueno, el hecho de haber mejorado un poquito de la primera a la segunda siempre es algo positivo y bueno, contento con el día de hoy, la verdad.